Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Irving y como ya podrán haber visto por la introducción, este video va a ser acerca del nuevo iPad Pro. También voy a hablar un poco acerca del nuevo Apple Pencil y el teclado, pero en este video no voy a enfocar mucho en los aspectos técnicos de estos dispositivos. Ya hay muchos videos que pueden ver acerca de ese tema. Mi propósito con este video es darles una muestra de qué tan bueno o tan malo, los dejo que ustedes decidan, es este iPad para revisar, importar y editar fotografías. Mi propósito es ayudarles a decidir si esa es una herramienta que les gustaría agregar a su equipo. Y también les voy a estar hablando acerca de unas aplicaciones que les podrán ser muy útiles si es que están pensando en comprar este iPad o si ya lo tienen. Aquí en la pantalla podrán ver las diferentes secciones de este video y el minuto en el que comienzan, así es que pueden adelantarse a la parte que más les interese. Y bueno, vamos a comenzar. Primero les quiero hablar acerca del Apple Pencil. Esa es una herramienta muy útil que permite hacer trabajos muy detallados porque incrementa la precisión de cada toque y de cada trazo. Es muy buen reemplazo para el ratón ya que este iPad no soporta el uso de un ratón o trackpad. La sensibilidad a la presión e inclinación funciona bastante bien y hace que escribir o dibujar en este iPad sea un poco más natural. Usando solo una herramienta pueden lograr diferentes líneas solamente combinando estas dos funciones. Eso es algo muy útil y muy esencial si te interesa dibujar o hacer Photoshop en este iPad. Sí, Photoshop. Yo sé que actualmente no hay una aplicación de Photoshop en la App Store, pero Adobe ya anunció que van a estar sacando una en el 2019, una versión completa de Photoshop, pero por el momento hay dos alternativas de las cuales les hablaré más adelante. Por el momento continuemos hablando acerca del lápiz. Y tengo que decir que cuando se viene a la experiencia de escribir con este lápiz no se siente del todo natural. Eso es porque la punta del lápiz es de plástico duro y la pantalla obviamente es de cristal, entonces esta combinación genera muy poca fricción que hace que el lápiz se deslice como si nada por la pantalla. Esto afecta un poco la finura de las líneas, podrás notar que no tienes mucho control al momento de dibujar, pero es una cuestión de acostumbrarse. Con el tiempo yo me he dado cuenta que se me hace más fácil mantener el control sobre las líneas que estoy haciendo, pero en caso de que se te haga muy difícil acostumbrarte, existe una solución a este problema, si es que le quieres llamar así. Si te cuesta trabajo acostumbrarte a dibujar de esta forma, te recomiendo que te compres un protector para la pantalla que sea opaco. Eso es porque los protectores opacos tienen un poco de textura en la superficie que genera un poco más de fricción, que hace que se sienta un poco más natural al momento de escribir porque tienes un poco más de resistencia. Yo personalmente no soy muy seguro que tan bien se comparen a la sensación de escribir a lápiz y papel. Yo no le he puesto un protector a este iPad, pero sí sé que muchas personas se van por esta ruta y dicen que les ayuda bastante, así es que si te cuesta trabajo te recomiendo que intentes eso. Ahora hablemos acerca del proceso de importar fotografías. Esto es muy simple, simplemente conecta tu tarjeta de memoria o tu cámara al iPad y automáticamente se abrirá esta ventana en la cual puedes ver, seleccionar y por último importar las fotografías que quieras, así de simple. Funciona bastante bien incluso con fotografías en el formato RAW. He notado que se tarda un poco más al abrir estos archivos, pero no he tenido problema de que no lo puede leer o de que algún error raro. Las fotografías se van a importar a la aplicación de fotos, pero ya de ahí tú puedes enviarlas y editarlas en tu app de edición de preferencia. Y eso nos lleva a la siguiente parte, que es editar fotografías con el iPad. Con iOS 12 o iOS, como le quieran llamar, tienen muy buenas herramientas incluidas ya en la aplicación de fotografías para editar. Pueden hacer correcciones básicas de exposición, recortar y pueden agregar algunos filtros. Pero si quieres hacer ediciones complejas vas a tener que recurrir a una aplicación de la App Store. Si tienes una membresía de Creative Cloud, puedes descargar la aplicación de Lightroom CC, que es la versión web de Lightroom. La diferencia entre esta versión y la clásica es que las fotografías se almacenan en la nube, así que puedes acceder a ellas en todos los dispositivos en los cuales instales esta aplicación. Y las ediciones que hagas en un dispositivo se actualizan automáticamente en el resto. Es una muy buena aplicación, solo que tiene una pequeña inconveniencia, y eso es de que no es una versión completa de Lightroom. Hay algunas cosas que no vas a poder hacer con esta aplicación. Por ejemplo, no puedes procesar panoramas, crear copias virtuales o exportar en diferentes formatos, entre otras cosas. Pero como dije, es una pequeña inconveniencia porque en realidad hay mucho que pueden hacer con esta aplicación. Puedes abrir y editar archivos RAW, hacer ajustes de exposición, hacer ajustes con curvas, ajustes de tono, saturación e iluminancia, mezcla de grises en fotos a blanco y negro, agregar claridad, borrar neblina, corregir o añadir viñetas, agregar granulado, dividir tonos, agregar enfoque, reducir ruido, correcciones de lente, usar presets, usar el pincel corrector y hacer ediciones selectivas. Así que como les dije, no está tan mal esta aplicación. En caso de que no tengas una membresía de Creative Cloud, existen otras opciones. Una app muy popular se llama Afterlight 2. En este video no voy a hablar acerca de esa aplicación porque yo personalmente no la he utilizado, pero quería mencionarles de que sí hay otras opciones que pueden ser igual de capaces que Lightroom, solo que yo no la he usado, así es que como les digo, no quiero incluir un review de esa app. Si me lo piden, puedo hacer una comparación de diferentes aplicaciones para hacer ese tipo de ediciones, ya sean gratis o de paga o no sé, depende como quieran. Si les interesa, déjenme un comentario y yo hago un video acerca de eso. Así que por fin llegamos a la parte de Photoshop y bueno, como había dicho en el inicio, actualmente no hay una versión completa de Photoshop en la App Store, pero sí hay dos alternativas que yo conozco con las cuales pueden hacer ese tipo de trabajo con el iPad. Una es usar una aplicación alternativa. Una muy buena aplicación que yo he comprado y he usado se llama Affinity Photo. Este también es un programa para las computadoras y es un muy buen contrincante para Photoshop. Muchas personas han hecho el cambio de Photoshop a Affinity porque Affinity es igual de capaz que Photoshop, si no es que es hasta mejor. Y no tienen que estar pagando una membresía, solamente hacen un pago, compran la versión de Affinity que quieren y ya. En cuanto a la versión de iOS, esta aplicación va a ser lo más cercano que van a tener a hacer Photoshop en este iPad. Aquí van a poder hacer esas ediciones más complejas, como reemplazar el fondo de una foto o remover objetos. Tienen muchas herramientas muy similares a Photoshop, como esta que les permite perfeccionar los bordes de una selección. En realidad me sorprende qué tan similar es a Photoshop y más que se puede hacer desde este iPad. No es una solución perfecta, pero sí es una muy buena. Algo que me gusta mucho de esta app es que se pueden usar métodos abreviados de teclado y eso hace que la experiencia sea más fluida y eficiente. Ah, y claro, también pueden usar el lápiz, pero eso ya lo sabían. La siguiente manera de usar Photoshop en el iPad es como un tipo hack, aunque no es un hack en realidad. Este método consiste en conectar tu iPad a tu computadora, ya sea una Mac o una PC, y usarlo como un monitor adicional. Eso se logra con una aplicación que se llama Duet Pro, y bueno, también hay otras opciones, pero esa es la que yo he usado. Y esta app no solo te permite usar tu iPad como un monitor adicional, sino que también te permite usar el lápiz con todas sus funciones. Pero, siempre hay un pero, no es una implementación perfecta. En primer lugar, hay un poco de retraso, como podrán notar aquí. No es mucho y la aplicación agrega unas líneas detrás del lápiz para que puedas visualizar inmediatamente las líneas que estás creando, pero aún así es algo a lo que te tienes que acostumbrar. En segundo lugar, la resolución no es la más alta que digamos. Sí, aún se ve muy bien, pero si la comparas con la resolución nativa del iPad, vas a notar la diferencia. Y por último, el precio. Esta app según cuesta $19.99. Y digo según porque está en oferta por solo $9.99 por tiempo limitado desde hace casi un año. Entonces no sé qué está pasando ahí. Pero aún así, $9.99 es un poco carito para una aplicación, cuando menos en mi opinión. Ah, y luego, si quieres usar el lápiz con todas sus funciones, tienes que pagar como una membresía, no sé bien cómo le quieras llamar, de $24.99 al año para poder usar el lápiz con la sensibilidad de la presión y todo eso. Pero bueno, son 25 al año, son como $2 al mes. No es mucho, pero se me hace un poco ridículo tener que pagar para una aplicación a la cual ya pagaste. Quizás solamente sea yo, no sé ustedes qué opinen, no sé si sea algo que quieran utilizar. Como les digo, hay otras opciones, no estoy muy seguro que también funcionen. Esta es simplemente la que yo decidí utilizar. Así que bueno, espero que este video les haya demostrado un poco de lo que pueden lograr con este iPad. Si hay algo de lo cual les gustaría saber más y con un poco más de detalle de lo que hablé en este video, déjenlo en los comentarios y yo intentaré responderles lo más pronto que pueda, aunque he estado muy ocupado y no soy muy seguro si voy a poder o hacer un video, que igual he estado muy ocupado, pero si muchas personas me piden información acerca de un tema, voy a buscar el tiempo para hacerlo. Pero bueno, eso es todo para este video. Espero que les haya gustado la información que vieron aquí. No olviden de dejarme un like y de comentar. Y antes de que se vayan, si todavía están viendo esta parte, no olviden de seguirme en mi cuenta de Instagram, @irvinmedina. Y pues bueno, eso es todo. Que tengan un muy bonito día. Gracias por ver este video y hasta la próxima.